No era una abuelita. O sea, realmente. A ver, yo no sé si esto será cierto o no será cierto, ¿vale? Pero me comentaron que se quitó los dientes. O sea, se quitó los dientes para hacer papeles, para hacer papeles, para ser actriz haciendo de una mujer mayor, ¿no? O sea, pero no es tan mayor como ella aparenta. Es algo Hola, que... amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar nuevamente a Pedro Infante, a nuestro consentido Pedro Infante en el canal. Ya sabéis que yo vivo in love de Pedro Infante, pero me dejaron un link. Me lo mandaron por privado, ¿verdad? Y me dijeron, tienes que reaccionar a esta canción concretamente, Sei. Y le digo, pero si esta canción yo ya la tengo en el canal, Cielito Lindo, con Pedro Infante. Me dice, no, pero es otra diferente. Así que, pues nada, vamos a reaccionarla, ¿de acuerdo? Es de la película Los Tres García. Está a color, que me ha parecido curioso porque ver de aquellos entonces, de 1947, unas escenas a color, pues me parece algo curioso, pero bueno, tiene que ser muy bonito, las cosas como son, tiene que ser muy bonito. Así que nada, vamos a empezar con Pedro Infante, con Cielito Lindo, de la película de Los Tres García, ¿de acuerdo? Recordar seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en la plataforma morada, ¿de acuerdo? Y también tenéis en el primer comentario fijado habilitado el canal de mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ahí os mantendré informados en ese grupo de todo lo que voy subiendo al canal, que muchas veces me decís, no me notifica YouTube, no me notifica los vídeos que vas subiendo, directos y demás. Así que nada, ahí no problem porque ahí voy subiendo todo, ¿vale? Y más cositas que voy subiendo aparte. Venga, vamos a empezar. Pedro Infante, Cielito Lindo, de la película de Los Tres García. Venga, vamos allá. Ay, 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 canta y no llores. Esta canción es súper conocida, Cielito Lindo es muy conocida, pero me han dicho que es un poco diferente el asunto, así que vamos a verla aquí, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo estoy in love con Pedro Infante y siempre que puedo reacciono a Pedro Infante porque me encanta. Recordad, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regálame un like, que es totalmente gratuito, ya lo sabes, y suscríbete al canal y dale a la campanita y a todas las notificaciones, ¿vale? Para estar activos a full, a tope y sacar el ¡fua! ¿Qué hay? ¿Vale? Venga, vamos a empezar con Cielito Lindo, Pedro Infante, de la película de Los Tres García, a color. Ojo, cuidado. No manches, es que se ve súper bonito a color. O sea, a mí por lo menos me gusta muchísimo pues verlo a color, ¿no? O sea, es algo fuera de lo normal. O sea, una película 1947, ¿de acuerdo? O sea, y verla a color, no sé, o sea, estar evidentemente que está pues remasterizada y todo, ¿no? Pero creo que se ve más bonito. Sí que es verdad que le quita un poquito la esencia de esos entonces, ¿no? Pero se me hace muy bonito verlo a color. Al pie de tu ventana, cielito lindo, me tienes preso. A ver, este hombre. Este hombre. Este hombre. Evidentemente debe de ser de Los Tres García, pero no sé, no sé. No sé quién es. No sé quién es, perdonarme, no lo tenemos en el canal. No lo tenemos en el canal, no sé quién es. No sé quién es. Sí que la descripción ponía Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, pero claro, de esos dos, no sé quién es. Con la aurora temprana, cielito lindo, mándame un beso. Ay, 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 mándame un beso. Vale, ahí ha cambiado ya de la letra un poquito, ¿no? El asunto, ahí ha cambiado la letra, ¿no? Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, ya ha cambiado la letra. Bueno, aquí por lo que podemos intuir auditivamente, está cantando con unos pliegues vocales bastante gruesos, está cantando con una cavidad oral bastante abierta, lo cual sube el pelo del paladar, baja la laringe y así le hace esa proyección, ¿no? Que tiene en la voz, ¿no? Y contando que había solo micrófonos de ambiente, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de que está cantando con un micrófono, no, no. O sea, habrá un micrófono detrás de la cámara o arriba de él, pero, o sea, no tiene micrófono para nada. Con un beso me conformo, cielito lindo, solo por eso.
también vocaliza bastante bien, ¿eh? O sea, vocaliza muy bien. Yo creo que por eso también tiene bastante proyección, ¿no? Y por eso se escucha súper bonito. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Tiene un poquito de más vibratos esta voz, tiene un poquito de más vibratos, sí que es verdad que es un poquitito más aguda. ¿Por qué? Porque está cantando con unos pliegues vocales más finitos, ¿vale? Los pliegues vocales los tiene un poquitito más finitos y luego aparte también los tiene un poquitito abiertos, más abiertos que el primero que hemos visto. ¿Por qué? Lo distingo porque deja pasar más aire a la hora de cantar, deja pasar más aire a través de esas cuerdas vocales, ¿no? Se ve más aireado todo, se ve un poquito más aireado. Bueno, se ve, se escucha, ¿no? Ay, 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 tan cruel herida, que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. Tiene unos vibratos muy bonitos y creo también que también ha cambiado la letra también. O sea, ha cambiado la letra de esta parte también. Creo, creo. Si alguna duda tiene de mi pasión, abre con un cuchillo, cielito lindo, mi corazón. No me digáis, o sea, no me digáis. Y no es porque sea mi consentido, es porque... no es porque sea mi consentido, es que canta muy bonito Pedro Infante. ¿Veis la diferencia que hay entre las tres voces? La de Pedro Infante es, en este caso, en este vídeo concretamente, es muchísimo más grave que las otras dos que hemos visto. O sea, eso quiere decir que canta con unos pliegues vocales más gruesos. En la salida de aire yo creo que es la correcta, o sea, creo que no está dejando pasar simplemente el aire justo y necesario, ¿no?, para poder cantar, porque evidentemente hay que expulsar el aire por algún lado. Ay, 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 pero con tiempo. Ábrelo con cuidado, pelito lindo que estás adentro. Esta mujer, yo no sé quién es, perdonarme, no sé quién es. Sé que será una actriz, evidentemente. Sé que será muy conocida también, evidentemente. Pero ya me perdonaréis porque es difícil saber todos los artistas que hay en México, ¿no? Y voy descubriendo y voy viendo, ¿no? Vemos, ahí ha hecho un pequeño falsete. Ha subido estaba cantando con una voz media, Pedro Infante, pero ha subido a una voz de cabeza y luego ha impostado a un falsete. Yo que tanto te quiero, solo te digo, vente conmigo. ¿Veis la diferencia de voz que hay entre uno y otro, no? O sea, el Pedro Infante tiene un poquito la voz más gruesa, la tiene más gruesa la voz, y eso quiere decir que canta con unos pliegues vocales bastante gruesos. Ay, 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 mejor conmigo. Juntos los dos solitos, cielito lindo y Dios por testigo. Vale, mirar cómo vocaliza este hombre, por el amor de Dios. O sea, yo creo que es el que más vocaliza de los tres, sin desprestigiar al otro cantante ni a Pedro Infante, pero vocaliza muchísimo este actor, este cantante vocaliza muchísimo. ¿Veis la diferencia que hay de voces? La última que hemos visto es bastante aguda para las otras dos que hemos escuchado, y como una voz grave, como una voz gruesa, pues la de Pedro Infante. La de Pedro Infante es totalmente diferente a ellos dos, ¿no? Ay, 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 toma mi vida. No me importa la vida si no me quieres, preta querida. ¡Ay, Sarita! Tu padre está listo para salir por la puerta de atrás. Sarita, 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 mirar, una curiosidad que me contaron de esta gran mujer que había antes en el cine mexicano, es que realmente no era una abuelita, no era una abuelita, o sea, realmente, a ver, yo no sé si esto será cierto o no será cierto, ¿vale? Pero me comentaron que se quitó los dientes. O sea, se quitó los dientes para ser actriz haciendo de una mujer mayor, ¿no? O sea, pero no es tan mayor como ella aparenta. Es algo que
quiero que me dejéis en comentarios si sabíais o no sabíais, ¿vale? Es algo curioso, no sé si será cierto o no será cierto, yo intuyo que sí, porque la fuente es fiable, ¿vale? La fuente es fiable, pero también se puede equivocar, cuidado, ¿eh? O sea que por eso digo que quiero también que me dejéis en comentarios vuestra opinión y si sabíais o no de esto y si esto es verdad, ¿vale? Entonces, claro, yo sé que mi fuente es fiable, pero no sé si ciertamente eso fue así y si lo sabíais, ¿vale? Es algo curioso, ¿eh? Es algo curioso porque quitarse los dientes para hacer papeles de una mujer mayor, para ser actriz y siempre representar a una mujer mayor, ¿no? Me pareció algo curioso que dije, no manches, o sea, esto se lo tengo que preguntar a mis chicos, o sea, literal. ¡Anda, niña, que espera! Es el lunar que tiene con lindo junto al amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Dámelo con cariño! ¡Ay, la cara de Sarita! Lindo, yo te lo pido. ¡Ay, qué bonito! Esas tres voces juntas, por el amor de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esas tres voces juntas! ¡Qué bonito! O sea, qué bonito. La cara de Sarita me gusta mucho. Me gusta mucho la cara de Sarita. Sarita fue también la que salió en el poema Soy México. Soy México. Creo que sí, Soy México. Muy bonito poema, por cierto, ya lo vimos en el otro canal y claro, yo no sabía quién era y me dejasteis en comentarios que era una mujercica que era actriz y demás, no, en este caso es ella, ya la sé diferenciar, creo que no me estoy equivocando, cuidado, no os metiréis a la yugular, por favor, os lo pido, si me equivoco, que somos humanos y nos podemos equivocar. Árbol de la esperanza, la esperanza, mantente firme. Que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme. Ay, 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 canta y no llores. Junto a los dos solitos, cielito lindo, Dios por testigo. Ay, 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 canta y no llores. No. Dios por testigo. Sale Sarita aplaudiendo. Vamos, que tenía que haber salido la chica, ¿no? Que es para la que estaban cantándole la serenata. Vamos, digo, yo no sé. Sé, ¿no? Me ha parecido curioso que al final del vídeo salía Sarita, ¿no? Me ha parecido curioso. De la película de los tres García, yo sé que se ve visualmente algo raro porque no veis exactamente cómo era la película, que verán blanco y negro, evidentemente, ¿no? Pero creo que son películas que da igual cómo las veas, siempre y cuando los que salgan, en este caso como Pedro Infante, te gusten, ¿no? O sea, sea tu actor, sea tu cantante favorito, sea... No sé, o sea, me ha gustado verla en color y ver, pues eso, el color de todos los setos, de ver, pues el color del balcón, el color de las cortinas, el color de la cara de la actriz. No sé, a mí me ha parecido algo que me gusta bastante, ¿no? Me gusta bastante. No sé qué opináis vosotros, si os gustan más a color o os gustan más en blanco y negro. Sí que es verdad que es lo que os comento, ¿no? En blanco y negro tiene la esencia de aquellos años y de aquellos entonces. Pero es verdad que ver una película a color de Pedro Infante es verlo en su máximo esplendor, las cosas como son, ¿vale? Porque Pedro Infante tenía una belleza extraordinaria, o sea, tenía todo, era un hombre extraordinario y tenía todo. Entonces yo creo que verlo a color se me hace muy bonito. Aparte, pues evidentemente, de los otros tres chicos, ¿vale? De los otros tres hombres, que es verdad que también pues lucían muy bien, ¿no? Porque se veía el color de todo. Pero es cierto que no sé, a mí en lo personal, de vez en cuando sí que me gusta ver las películas también a color. Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber quedaros hasta este minuto del video, de acuerdo, que para mí es súper importante. Claro que sí, ya lo sabéis, que gracias a vosotros pues sigo aquí, sigo vivita y coleando y dando mucho mal, ¿vale? Que lo sepáis. Voy a seguir dando mal con Pedro Infante, porque es nuestro consentido y porque yo lo adoro y hay mucha gente que lo adora en el canal, así que vamos a seguir con Pedro Infante siempre, siempre, siempre en el canal. Un besazo enorme desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano y recordar seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en la plataforma morada, ¿de acuerdo? Tenéis el link
a mi canal de WhatsApp, aquí abajito en el primer comentario fijado, ¿de acuerdo? Y ahí podéis seguirme para estar más atentos a todo lo que voy subiendo, ¿vale? Un besazo enorme. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Alto mis botas, voy por...